y bueno, solo porque se estrenó tengo mucha gente para agradecer, porque me emociona mucho ver a los técnicos trabajar tanto, 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 son increíbles, estoy orgulloso de todo el equipo, Janina Eiras en luces, Tommy Turina, tranquilo, gracias por el amor, la asistente de dirección, pues Vanessa, digamos que seas vos, digamos que seas mujer, me encanta tener esa mujer en el equipo, unos ovarios impresionantes. Los maquinistas que vienen arrastrando toda una gira y 2 años conmigo y con todos nosotros y que vienen sosteniéndonos y que nos vienen, somos un equipo, somos una familia y eso es muy importante. A toda la gente de este Teatro Metropolitano Sur que llegué, no hicieron más que mimarme, nada más que mimarme. A Lito Gras, que trabajó muchas horas también acá adentro, a Javier Faroni, que apostó a mí en esta comedia durante mucho tiempo, te perseguí, 10 años para hacerla. Y no fuiste el único que perseguí, ni fuiste el único que terminaste confiando. Tardaste 10 años, pero confiaste. Y eso te lo quiero agradecer, porque para mí es muy importante, como decís vos, de bancarme las locuras. Quiero agradecerle a Jun, a Jun Producción, a Juan Jubiría, que lo amo con locura, sin él no podría hacer esto. Y a toda la gente, de verdad, a Comper, no me quiero olvidar de nadie. A mis compañeros, que son increíbles. ¡Bravo! Increíbles. Y agradecerles también a ustedes y desearles, como hago siempre, que le pasen cosas lindas, porque creo que la vida, lo más importante es lo que pasa de la puerta a la casa, uno para adentro. Todo lo demás es un ratito, esto es un rato nada más, pero la familia es lo más importante, siempre digo lo mismo. La familia que no elegimos y que nos toca, o la familia que uno sí elige, la pareja, los amigos. Les deseo que les pasen cosas lindas, porque nosotros creemos que podemos tener una vida con más humor y más amor, y si todos pensamos lo mismo, creo que podemos tener un mundo mucho mejor. Para mí es una noche muy especial y no sé si me falta agradecer a alguien más. Dale, venga. Yo quiero agradecerte a vos, Nico, en nombre de todo el elenco, de verdad. Y yo voy a decir algo que le iba a decir en el camarín, pero bueno, decidí, compré el espacio en este momento. La pauta. Nosotros hace 6 días, 5 días más o menos, estábamos en Resistencia Chaco, terminando una gira increíble, con un montón de imprevistos. Viajamos 18 horas hasta La Pampa, se rompió el bondi y siempre alguien tiene que tomar la difícil decisión de continuar y siempre Nico fue el tipo que nos protegió, porque hay que tener huevos para decir sí, no, hacemos esto, hacemos lo otro, esto ya es una empresa, no es una obra, es una máquina enorme y la cabeza de él es la que asoma y a veces no, la gente no lo sabe o la gente está acostumbrada a que todo funcione porque tiene que funcionar. No, hoy la obra funcionó porque Nico se quedó 3 días en el hotel de enfrente desde el lunes, laburó 14 horas acá adentro, obviamente con todo el equipo, que armó esto, pero la verdad es que me parece que nosotros siempre nos decimos las cosas puertas adentro y qué sé yo, y me parece que hoy valía que la gente lo sepa, así que gracias a vos. Otra forma de trabajar en equipo y con amor y compasión, siempre digo lo mismo a los jóvenes que vienen, trabajen en equipo, nadie más que el otro, si le dan la oportunidad a la gente de hacer las cosas, fueron unos días increíbles, de acompañarnos muchísimo, de crecer muchísimo al lado de todos estos técnicos y de aprender, porque todo el mundo tiene que aprender, por más que tengas muchos años en esto, todo el tiempo aprendes, nadie nace sabiendo. Y mi amor, gracias porque... Porque sí, porque nos amamos. Bueno, hace 2 años esta obra empezó enfrente de una sala más chica, algunos días sí, algunos días no. Se fue a Mar del Plata, una sala muy grande, todos los días. Se fue al interior del país, tuvo que agregar funciones. Hoy empieza acá. ¿Cuándo termina? No lo sabemos. Sean felices, buenas noches. Hasta siempre, gracias, muchas gracias, gracias de verdad.